Aleluya, estamos de vuelta, mis hermanos amados, para continuar estudiando la palabra del Señor. Abre tu Biblia rápidamente en Jueces. Nos toca el capítulo 13. ¿Lo tienes? Entonces oremos. Padre, en el nombre precioso del Señor Jesucristo, gracias por esta por este tiempo que permite de poder volver a estudiar. Señor, que esto no sea mero conocimiento o que no sea mera curiosidad de saber en qué se equivoca el pastor Picolín. Que esto de verdad sea, Señor, una búsqueda sincera, un, un anhelo sincero de entenderte y conocerte que tú eres Dios y de entender y conocer lo que has hecho en nosotros y con nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén. Bien, mis amados. Eh, Vamos a comenzar una, una, una historia y, y, y quiero. Vamos a comenzar un, un, una porción de la palabra en la que habla de un personaje que es muy conocido y quiero mostrarte que, o vamos a estudiar pensando en Sansón, un salvo insensato. Sansón, un salvo insensato. ¿Y por qué afirmamos que Sansón es un salvo insensato? Eh, vamos a ver en el transcurso de su vida que él fue salvo pero que perdió muchas bendiciones por su actitud por la causa por causa de, de no tener la actitud correcta para con dios el anhelo de mi corazón es que al estudiar esta porción de la palabra tú y yo aprendamos o comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas, y que comencemos a vivirla apartándonos de sentimientos, sensaciones y emociones, y, y empecemos a vivir para Dios, a pesar de nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras desesperaciones, nuestro pecado. A pesar de todo eso, nosotros tengamos una actitud, la actitud correcta para con Dios. Eh, no quiero que, que, que estudies Sansón pensando en otro. Quiero que te mires a ti en Sansón. Tú dirás, yo soy mujer. Pero mira las actitudes de Sansón. Mira, 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 mira lo que, lo que hizo que Sansón pierda muchas bendiciones. Lo que hizo que Sansón eh, pierda el gozo. Lo que hizo que Sansón termine su vida de una manera catastrófica. Aunque fue salvo. Tú quieres vivir en esta tierra para gloria del Señor. Tú quieres vivir en esta tierra a pesar de toda circunstancia, con el corazón lleno de gozo, aprende de los errores de Sansón y no repitas esto, limpia tu corazón. Eh, vente conmigo a jueces capítulo 13. Vamos a ver, en primer lugar, por qué afirmamos que Sansón es un salvo insensato. Porque él fue escogido desde antes de nacer, igual que tú y yo. Primero, fíjate, fue anunciado por Dios antes de nacer. Fue separado, separado por Dios desde antes de nacer. Y en el momento de nacer, e incluso antes de nacer, fue recibido con agradecimiento, gozo y adoración. Piensa en esto. Sansón, Sansón tenía todas las condiciones, todas las condiciones. Para, para llevar una vida victoriosa en Dios, Sansón tenía todas las condiciones para ser inmensamente feliz. Veamos, dice en el versículo 1, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Piensa en esto, qué actitud errónea la de Israel, qué insensatez y qué dureza de corazón. Ellos sabían que al estar en la actitud correcta con Dios, les iba a ir bien, les iba a ir bien. Pero siempre escogían el mal, siempre escogían el mal, siempre tenían la actitud errada, siempre estaban con la cara para afuera. En muchos casos he oído predicadores que dicen, eh, eh, Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de Israel, quedó en los corazones de ellos. Luego Israel eh, eh, no entró a Canaán, pero Canaán entró en Israel. Fue terrible, es terrible. ¿Por Porque Israel entró a Canaán físicamente, pero no poseyeron lo que Dios les había mandado. No lo hicieron como Dios mandó y eso provocaba que ellos... Vivan de prueba en prueba y de victoria tras victoria, pero infelices, pero sufridos, y de los más de ellos no se agradó el Señor. Siempre ten, ten en cuenta esto: Israel, el pueblo de Dios, sí, pero de los más de ellos no, no, no se agrada a Dios, porque la raíz de ellos está en este mundo, en las cosas de este mundo, en el pensamiento de este mundo, y, y, y son dados a la adivinación, a la idolatría, a, a la superstición. Son llenos de cábalas, llenos de historia. Cuando el Dios Todopoderoso se dio a conocer a ellos. Es locura. Así que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. En medio de ellos había un hombre, dice. De Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Esta mujer representaba de alguna manera a Israel. Esta mujer representaba lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Estéril. Estéril. Ella no podía tener hijos por sí misma. Ella necesitaba de Dios. Y dice, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Voy a poner aquí, fue anunciado por Dios antes de nacer. No cabe duda de que su nacimiento fue... Un milagro. Voy a poner entre paréntesis. Madre estéril en un mundo de perdición. Fue un fue todo un milagro. Eh, padres pecadores. a quienes Dios habló por gracia. Fue anunciado antes de nacer, pero eran, era, era, era una mujer cuyo, cuyo vientre era estéril, no había manera de que tenga hijos, y eh, miren, voy a quitar esta porción, perdónenme, porque a lo mejor lo quiero dejar hasta ahí, madre estéril. Eso, padres pecadores a quienes Dios habló por gracia, escogió por gracia, llamó por gracia. Y fíjense que dice eh, ahora, pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues es aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los Filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Anunciado por Dios. Mire, eh, eh, por ahí en una parte dice, eh, usted verá cuando, cuando, cuando ella le pregunta, cuando, cuando ellos le preguntan, ¿cuál es tu nombre? Él dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y si usted mira, en, en otra parte dice, y será llamado, cuando habla del Señor Jesucristo, admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Algunos teólogos dicen que era Jesús mismo, el Señor Jesucristo mismo. Eh, eh, Anunciando el nacimiento de Sansón. Pero mire toda esta pompa, mire eh, eh, este glorioso anuncio. Wow, sí, sí, yo me imagino que si a mí me tocase, yo diría, wow, wow, este hijo mío va a ser lo máximo. Va a ser lo máximo. Este, este hijo mío, yo me voy a preocupar de que él sea santo, santo, santo. Cuando Manoa escucha esto de parte de su esposa, cuando la esposa le dice, mira, este, me ha anunciado esto el ángel, Manoa ora, Manoa creyó lo que, lo que Dios estaba diciendo a través del ángel. Manoa entendió, no necesitó eh, de, de, mucha, de mucho investigar ni nada de eso, porque él sabía en su corazón, porque cuando Dios hace algo, Dios te avisa en tu corazón. Si tú eres un hijo de Dios, en el fondo tú lo sabes. Tú lo sabes. Y si tú pretendes ser un hijo de Dios, también lo sabes. No tienes ganas de Dios, pero vas ahí porque sí, porque. Entonces oró mano a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Señor, este niño es para ti. No sé cómo lo voy a criar. No sé qué debo hacer. Señor, por favor. Muéstrame qué tengo que hacer. Antes de nacer fue separado para Dios. Miren lo que sucede. Voy a poner aquí. Manoa pidió sabiduría para criarlo. Luego dice. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez. A la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira que se me ha parecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, eres tú aquel varón que habló a la mujer y él dijo, yo soy. Me gusta la actitud de, de, de la esposa, ¿verdad? Corrió a llamar a su esposo. Esto aquel, aquel varón que habló a la mujer y él, y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Está pidiendo sabiduría. No sé lo que voy a hacer con él. Guíame. ¿Qué debo hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ya le di instrucciones a tu mujer de cómo esperarlo. Pero cuando él nazca no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Eso era respecto del nacimiento. Voy a poner aquí Manoah pidió sabiduría para criarlo. El ángel le repite las instrucciones para su esposa había temor de Dios en el corazón de Manoah, claro que había. Había temor de Dios en el corazón de la esposa, claro que había. Entonces, fíjense, anunciado por Dios, separado por Dios desde antes de nacer, él santificó a sus padres para que Sansón nazca en, 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 en un hogar de santidad, padres que temían a Dios, que a, a padres a quienes Dios se les había revelado. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué glorioso! Sí, esto apunta a, a, a ganador, esto apunta a, a, a exitoso, esto apunta a lo mejor de lo mejor. Versículo 15, y esto me lleva al tercer punto. Te dijimos en primer lugar: fue anunciado, ¿verdad? Fue anunciado por Dios antes de nacer. Fue separado por Dios desde antes de nacer. Ahora. La tercera cosa aquí que quiero mostrarte aquí es, fue recibido con agradecimiento, gozo y adoración. Si tú te pones a pensar, todo el entorno estaba preparado para el nacimiento de un gran salvador, de un gran paladín. Sansón es un tipo del Señor Jesucristo como salvador, aunque su vida fue un desastre. Versículo 15. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego, no permit nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Ven, te vamos a honrar, te vamos a, a, a adorar, ven, vamos a, a rendirte culto. Me gusta mucho. Si era un ángel, no lo sé. Si era el Señor Jesucristo, no lo sé a ciencia cierta cuál de los dos era. Pero lo que sí te puedo decir es que toda vez que Dios ha estado en la tierra, si, si el Señor Jesucristo estuvo como ángel mensajero, o ha estado como hombre, buscó que se glorifique a Dios, buscó que se adore a Dios. Y esto a mí me dice una cosa, todo mensajero en esta tierra, eso nos incluye a los pastores, evangelistas, eh, eh, maestros, ¿verdad? Todos no procuramos gloria para nosotros, buscamos gloria para el Señor. ¿Quieres saber si tu llamado es real? ¿Quieres saber si Dios te llamó de verdad? Tu vida... Y tu ministerio no te está dando gloria a ti, le está dando gloria a Dios, aunque te rechazan, aunque hablan mal de ti, aunque te persiguen, aunque tienes detractores, no importa. Si, tú, si en tu corazón el anhelo es de que lo que tú haces le traiga gloria a Dios, persevera, continúa, santifícate, conságrate, predica a tiempo y fuera de tiempo, prepárate, conoce la palabra, eh, 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 eh. Déjate guiar por el Espíritu, invoca al Espíritu Santo, tírate de rodillas, clámale, déjate guiar, renuncia a ti mismo y verás que aunque todo el mundo te desprecie, tu corazón se llenará de gozo y de satisfacción porque tú estás haciendo lo que Dios te manda. Entonces mira, Manuá dijo al ángel de Jehová, te ruego, nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Le está diciendo, te voy a honrar, pero mire lo que dice en el versículo 16, y el ángel de Jehová respondió a Manoah. Aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. ¡Qué preciosidad! Voy a poner aquí: El mensajero no acepta honra para sí, sino que aconseja. Glorificar a Dios. Mira, ¿por qué no haces un holocausto? ¿Por qué no lo presentas en holocausto? Ahora, mira, dice: Ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Versículo 7. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? ¿Sabe? El nombre es admirable. Pero mientras está en servicio, no importa el nombre, importa el Dios que mandó a esta persona. ¿Por qué pregunta el nombre, e Manoah? Porque una manera de, de conocer a alguien en tiempos bíblicos. Saber el contexto de alguien era preguntarle su nombre. Los nombres significaban aquello que eran las personas, significaban carácter. Entonces, ¿cuál es tu carácter? le está preguntando. Déjame que te conozca. Y el ángel le respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Versículo 19, Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Hermano amado, el mensajero no acepta honra para sí, sino que aconseja glorificar a Dios. Dios acepta el sacrificio de Manoa por Sansón. Acuérdese que era esto, era por Sansón. Dios acepta el sacrificio de Manoa por Sansón. Dios hace un milagro a través del ángel ante los ojos de Manoa y su mujer. a través de Manoa y su mujer. ¿Qué más? Fíjese que dice, ah, quiero, quiero mostrar esto. Nadie hay, nadie hay que vea a Dios sin postrarse. El que de verdad vea a Dios se postra delante de Dios, no cae de espaldas. No hay registro de que alguien lleno del Espíritu haya caído de espaldas en la Biblia. No hay. Lo que hay es que todo aquel que vio a Dios cayó postrado. Es decir, humillación, rendición, sometimiento. Eso es lo que demarca la adoración de alguien. Me someto a Dios. No, es ¿eh? me tiro de espaldas y empiezo a gritar. Tenga cuidado, tenga cuidado. Mire que lo que hoy se dice que es de Dios, sea de Dios. Fíjese que, que, que sea así. Bueno, porque aconteció que cuando la llama subía del altar al cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manuel y de su mujer, los cuales se postraron a tierra. Pastor, usted está diciendo que no hay esos milagros ahora y que Dios no se manifiesta ahora para nada. No niego absolutamente nada de eso. Pero quiero decirte algo. Considero, por lo que he estudiado en la Biblia, que cuando sucede algo sobrenatural en la vida de alguien, va a transformar esa vida. A mí no me venga con que me caí 400 veces, me tiraron de espalda 200 veces, me caí de un lado 180 y, y su vida sigue un desastre. No me venga con eso. Tampoco me venga con que no, yo soy cristiano hace 30 años, pero usted no ha cambiado, sigue soberbio, orgulloso. Lo único que ha dejado es de fornicar y de beber. Y después sigue odiando, sigue aborreciendo. No me venga con eso. Hay una transformación, transformacia, hay un, un postrarse, hay una rendición. Toda soberbia, toda arrogancia, toda vanagloria cae por tierra y el hombre se postra delante de Dios y depende de Dios. Esa es señal de rendición. <coughs> bueno, Dios hace un milagro a través del ángel ante los ojos de Manoah y su mujer. Manoah y su mujer se postran ante Dios postrarse ya te digo es señal de rendición de adoración es señal de, de, de es señal de que dependo de dios y vivo para dios dice eh, y el ángel de jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer entonces conoció manoa que era el ángel de jehová subió y no se, y no, y no se supo más de él bueno ahora Manoa dice ese era el ángel de jehová y mire la siguiente actitud de manoa que, que que, que quiero resaltarla. Versículo 22, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿Sabe? Aunque Manoa y su mujer no lo entendían, esa era una verdad espiritual. Porque no murieron físicamente, porque ellos estaban escogidos para morir a la carne y vivir en el Espíritu. Dijo Manuel a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y la mujer le respondió, aquí la mujer fue ayuda idónea. Qué lindo que tu ayuda idónea conozca la palabra. Qué lindo que tu ayuda idónea en los momentos en que tú estás asombrado, admirado, preocupado, triste, venga y te diga, amor, tranquilo, la palabra dice esto, dice esto, dice esto. Qué lindo que tu mujer se prepare en la palabra del Señor. Es triste cuando las mujeres empiezan a prepararse a prepararse entre comillas en Dios y hacen las reuniones de mujeres y estudios y, y solo son reuniones feministas que buscan en la Biblia razones para no someterse ni sujetarse y, 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 y no buscan sabiduría de Dios para edificar el hogar buscan, buscan cómo ser mujeres exitosas, bendecidas y en victoria espera un ratito una mujer exitosa, bendecida y en victoria es una muy buena ayuda idónea si a ti te estorba tu marido no te autollames bendecida y en victoria. Porque estás extraviada. Tú necesitas ser ayuda idónea. Ayuda idónea. Necesitas ayudarle. Pero es un sinvergüenza. Ayúdale al sinvergüenza. Pero es un idiota. Ayúdale al idiota. Pero es necio. Ayúdale al necio. Me gusta esta mujer. Dice. Y su mujer respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Cuando tu marido esté desanimado, decirle, amor, si el Señor no nos quisiera, no hubiera eh, eh, sacrificado a su hijo en la cruz del Calvario para que vos y yo seamos salvos. No te preocupes, amor, Dios está en control. ¿No es? Eh. Mm, claro, ¿qué habrás hecho? Pues vos, por eso es que nos está yendo mal. No, 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 espera, vos sos ayuda idónea. Vos sos ayuda idónea. Versículo 24. Manoah y su mujer se postran ante Dios en señal de reconocer. Reconozco que esto es Dios. Me postro delante de Dios. Me humillo delante de Dios. ¡Oh, hombre, te ha mostrado Jehová que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Dios, ser humilde ante Dios. Ser humilde ante Dios. Hoy nuestras oraciones están llenas de soberbia, de órdenes. hoy yo amarro al diablo y lo mando al infierno y lo saco de allá y lo hago que se meta en cuatro tipos y de ahí que salga y se meta en una multitud de ahí lo saco y lo echo al fondo del mar, es impresionante. Hoy yo ando desatando y y, y amarrando y echo aceite y echo sal y echo agua y echo esto y echo hermano esto se trata de dependencia. Esto se trata de creer en Dios. Manuel y su mujer no se infatuaron. Al día siguiente ellos no salieron diciendo, oh, el permiso aquí vienen los padres del Salvador. No, no, no. Vivieron su vida normal. Bueno, se santificaron más todavía. Descubrieron su pecado. Toda persona que se encuentra con Dios reconoce su pecado y se humilla delante de Dios y sabe, yo no merezco. No tengo derecho, pero por la gracia de Dios soy, soy lo que soy. Y ojalá que podamos decir cuando pase el tiempo: Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he hecho más cosas, ah, pero no fui yo, fue la gracia de Dios en mí, como decía Pablo. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Mire nacido en medio de la adoración voy a poner aquí se postran ante dios eh, y voy a poner aquí sansón nace en un hogar donde había sincero temor de jehová Sansón nació en un lugar donde había sincero temor de Jehová, pero además de esto, mire, dice... Perdón un segundito. Ok, dice aquí. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció. Y Jehová lo bendijo. Voy a poner aquí. Sansón fue un bendito de Jehová. Versículo 25. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Voy a poner aquí. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Jehová, empezó a manifestarse en los campamentos de Dan. Empezó a manifestarse en Él, en los campamentos. El Espíritu de Dios empezó a manifestarse en Sansón. ¡Wow! Más bendecido no se puede ser. Ha nacido anunciado por Dios, conocido por Dios desde antes de nacer. ¿Verdad? Ha sido separado por Dios desde antes del nacer. Ha nacido. En medio de agradecimiento, gozo y adoración, ha sido recibido con gozo y adoración. Pero no solo eso, ha sido criado en la disciplina y amonestación del Señor. Y de repente, el Espíritu empieza a manifestarse en Sansón. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Tú dirás, bueno, pero Sansón fue un ser especial. Quiero decirte algo. Dios te conoce desde antes de la fundación del mundo, lo dice la palabra. Si te digo a ti que has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, te digo a ti que tienes eh, necesidad de Dios y que tienes curiosidad por Dios. Dios te conoce desde antes de que tú nazcas. Si eres hijo de Dios, Dios te separó desde antes de que tú nazcas. Eh, el salmista lo entendió. Dice así el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso, para mí alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera si mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomaré las alas del alba y evitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, si, si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Estoy hablando de ti y de mí. Tu historia y la mía es parecida a la de Sansón. Tu comienzo es parecido al de Sansón. Más glorioso todavía. Ha sido llamado con más gloria que Sansón. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumeros se multiplican más que la arena despierto y aún estoy contigo. De cierto Dios harás morir al, al impío, apartados pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. No, oh Dios, Jehová, los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco con, por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Hermanos amados, nosotros somos muy parecidos a Sansón, a conocidos antes de nacer. Dice, a los que antes conoció, a esto también los predestinó. Y a los que predestinó a esto los llamó. Y a los que llamó los santificó. Y a los que santificó los glorificó. Hermanos amados, tú y yo, tú y yo, si somos hijos de Dios de verdad, estamos en mejores condiciones que Sansón. Sansón no podía pedir más para su tiempo. Ahora, ¿cuánta gloria va a traer Sansón al nombre del Señor? ¿Realmente Sansón va a entender esto que sus padres están viviendo y que él ha vivido junto con sus padres? ¿El corazón de Sansón será sabio? Lo sabremos mañana. Y en el transcurso de los siguientes cuatro, tres o cuatro capítulos. Hermano amado, el anhelo de mi corazón es que tú te quedes esta mañana con esto. El que Dios te conozca desde antes de nacer. El que Dios te separe para Él desde antes de nacer. El que Dios, el que tú hayas nacido de nuevo, es eh, 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 en, en agradecimiento, gozo. Eh, y adoración al Padre, porque tu nuevo nacimiento ha dado alegría y gozo al, al reino de los cielos, al cielo mismo. Se alegra el cielo cuando un pecador se arrepiente. Todo esto es muy bueno, pero es necesario que tú prestes atención a tu manera de vivir, porque estas cosas no garantizan el que tú vayas a tener... Eh, la actitud correcta para con estas cosas. Por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hermano amado, comienzo diciéndote, con este comienzo, que es muy parecido al tuyo, Sansón tenía para vivir una vida de pleno gozo en esta tierra y tú también tienes esas mismas condiciones. Ahora, te espero mañana para que revisemos si Sansón acertó o falló. Y aprendamos de los aciertos de Sansón y aprendamos de las fallas de Sansón. Bueno, oremos para que el Señor, para darle gracias al Señor, porque hemos nacido de esta misma manera. Padre, gracias. Cada hijo tuyo ha nacido porque era conocido por ti. Cada hijo tuyo ha nacido por tu gracia. Cada hijo tuyo ha nacido de nuevo, Señor, a pesar de que estaba extraviado y perdido como el pueblo de Israel, Señor. Cada hijo tuyo que hay sobre esta faz de la tierra ha nacido de parte tuya. Ha sido anunciado de antemano, ha sido conocido de antemano, ha sido llamado, ha sido predestinado, Señor. Ahora pues, Padre, revélanos el misterio de Sansón y que podamos entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Padre, gracias te damos. Porque Israel tuvo un Salvador que se llamó Sansón y que fue un Salvador insensato y un salvado insensato. Pero nosotros tenemos un Salvador. Sabio, admirable, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz. Que podamos entender esto y que podamos caminar en esa verdad. Señor, encomendamos el resto de nuestro día a ti, el resto de nuestras vidas a ti. Y Señor te pedimos, enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que hallemos en ellos sabiduría. Mi Padre, gracias por cada hermano. Bendice Señor. La actividad de cada uno, bendice los corazones de cada uno. Y Señor, en este día haya gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, amor, templanza, bondad en los corazones. Y que eso traiga, Señor, esa felicidad intrínseca que tienen los que son de verdad hijos tuyos. Y tu Espíritu Santo nos llene y nos gobierne, Señor, y nos guíe a toda verdad. Y Señor, podamos entender que hemos sido apartados para ti y llamados para ti. Y que vivamos en esa verdad, Sobia, sobria, quieta, sobria, reposadamente en ti. Padre, ayúdanos. Te damos gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amado, te espero mañana, por la mañana, para continuar estudiando esto. Y quiero decirte, quiero recordarte... Se acerca el, el, el aniversario y si tú has decidido participar, no importa dónde, en qué parte del mundo estés, no importa, hermano. Mira, eh, sería muy interesante, sería muy bueno que tú prepares algo, un especial. Acuérdate, entre, entre uno y cuatro minutos, si es una canción, hasta cinco puede ser, eh, si es una, una poesía, o si es este un salmo que vayas a recitar, cinco minutos. Si fuese una representación, si vas a hacer un, con tu familia, un, una puedes mirar lo que hizo el hermano Osvaldo con su esposa y sus dos hijos, que me pareció maravilloso el día sábado, y puedes tomar ejemplo de eso y puedes tú eh, eh, hacer algo parecido, una representación bíblica o, una, o un testimonio cotidiano eh, y presentarlo como un especial de agradecimiento para el Señor. Eh, o si vas a dar tu testimonio así. Conversado también, tómate entre 5 y 8 minutos y grábalo en tu celular y mándalo. Un favor, no grabes así. Pon tu celular en este sentido. Graba de esta manera para que pueda salir en toda la pantalla de quienes lo vean. Bueno, sí, ya, acuérdate. Si quieres hacerlo en tu casa, en tu, en tu rincón favorito, en tu lugar favorito, está perfecto. Si, si tú dices, no, es que no, no, mi casa no está apropiada, no quiero presentarla así, ok, consíguete un, un, un paño, un trapo o un fondo de color verde y actúa o, 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 o da tu testimonio o canta delante de ese trapo verde y nosotros le pondremos imágenes atrás. Por ejemplo, o, hoy tú ves que, que detrás mío dice EGM y, y hay un precioso cuadro. Bueno, si tú vieses en realidad como yo estoy ahora, yo estoy delante de la cámara y detrás mío hay un trapo verde, un paño verde extendido. Pero gracias a las maravillas de la tecnología podemos poner imágenes sobre tu imagen o detrás de tu imagen. Entonces, te vuelvo a repetir, no lo dejes para última hora, eh, apresúrate y si tienes algo que contar, hazlo, testifica, adora, glorifica a Dios, tómate este tiempo, ¿bueno? El Señor te bendiga. Te veo mañana. Eh, gracias por estar ahí. Quiero decirte que me bendice el saber que tú estás tan interesado en conocer a Dios como lo estoy yo. Y es muy bueno que seas mi compañero de estudio. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga brillar su luz en tu rostro, el Señor ponga el querer como el hacer y que ya nomás empieces a trabajar en tu especial. Mejor si haces un especial familiar. Si, si toda tu familia son creyentes, oye, y sabes, eh, sería bueno que si das un testimonio, des un testimonio respecto de qué ha hecho Dios contigo en el gran mandamiento, o con el gran mandamiento. Bueno, el Señor te bendiga. Chao.